Hola, bienvenido a este su canal, Yolanda Cocina Internacional. Aquí le traigo su picapollo, lo que tanto me lo han pedido. Espero que lo hagan hoy. Este es un picapollo muy típico de República Dominicana. Cuando vamos a la ciudad o que viajamos en los autobuses a larga distancia, tienen que pararse siempre en el parador a comerse su picapollo. Y hay de aquel conductor que no se pare, que se le hace un piquete en esa guagua, en ese autobús, que usted no se imagina. Eso es obligatoriamente ese picapollo. Hay personas que lo hacen mixto, como les estaba diciendo, le ponen longaniza, le ponen salami, le ponen una ensaladita que no le viene mal, etcétera. O sea, cada uno lo hacen como le parezca. Pero el típico pica pollo es pollo y mucho pollo. Ya verán ahora cuánto pollo se puede comer una persona en un pica pollo. Suelen echarse 5 y 6 piezas de un pollo para el pica pollo. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el pollo, tenemos un limón, vamos a usar solo la mitad del limón, oreganito, pimienta, sal, caldo de pollo y un plátano. Tenemos la harina de trigo, porque lo vamos a rebozar. Vamos a echarle un poco de limón para cortarle la baba, para lavarlo. No deberíamos lavarlo, pero si lo usamos, siempre lo lavamos. Para hacer el picapollo, siempre lavamos el pollo. Y el limón le quita la baba, así lo queda mejor, más limpio. Luego le ponemos un chorrito más para adobarlo. Un chorro más de limón. Y le ponemos todos los ingredientes. O sea, le ponemos la sal al gusto. No la sal según usted coma sal, más o menos. Le ponemos pimienta, un poquito, si a usted le gusta picante o no. Le ponemos oreganito, el orégano yo siempre lo tengo tostado y ya yo lo desmenuzo. Y así nosotros adobamos el pollo para hacer este pica pollo. Le vamos a poner la mitad también del caldo de pollo. Mezclamos, lo dejamos ahí, lo estamos adobando. Lo vamos a dejar un tiempecito en la nevera o fuera, un día, unas horas, como le parezca. Mira cómo le pongo el caldo a la harina, la otra parte de caldo que quedó, se la ingresamos a la harina y la removemos, la mezclamos. Queda sabrosísimo. Voy a pelar el plátano para ir adelantando. Hay personas que me han preguntado aquí que cómo nosotros comemos el plátano. Y le hemos dicho que frito, pero no entienden cómo hacerlo. Pues ahora sí que lo van a poder ver. La carne la vamos a hervir, ya el agua está hirviendo. La vamos a poner a hervir o a sudar, como decimos allí, vamos a sudarla. No por mucho tiempo, usted le puede dar 2 o 3 minutos. Con 2 minutos ya le está bien. Según me le eché un poquito más de sal, porque ya que la voy a hervir, me estaba olvidando que la iba a hervir, porque siempre cuando lo hago, yo no lo hago hervido. Si a usted le gusta hervido, usted lo hace. Hay personas que le ponen al pollo ajo, cebolla, ahí en el agua, o sea, lo sazonan.
Y está bien también, esa agüita la puede usar para hacer un caldo, un consomé puede hacer, o también puede hacer un gravy. O sea, nunca tire el agua que le quede del pollo, porque le va a ser útil para cualquier cosa. Aquí están los plátanos, vamos a sacar el pollo para que se enfríe. Ese es el caldo, el consomé, que está rico, rico. Yo nunca, la verdad, nunca hiervo el pollo, no. A ver si está caliente el aceite. Pues sí, está caliente. Empezamos a freír los tostones. Le damos la vuelta en un minuto que fría de un lado y un minuto de otro lado le basta. Bájale un poquito el fuego para que no se quemen. Así el proceso. No olvides suscribirse, dele like, comparta y comente. Y espere hasta el final porque tenemos un truquito para freír. Le voy a decir un truquito que le es muy económico. Aquí tenemos la harina, donde vamos a pasar el pollo. Le eché un poquito de sal a la harina. Usted puede echarle también lo que usted quiera, la harina, pimienta, sal. Aplastadito. Ahora sí que son tostones, que antes los tostones tienen que ser muy finito, el plátano muy finito frito. Se hacen tostones y no lo tienen ni que aplastar. Se ve como si tuviese mucha harina, pero no, un poquito, no mucha, mucha. No lo llenamos de harina, solo un poquito de harina. Una vez le damos la vuelta, asegúrese que la sartén tenga bastantito aceite para que cubra bien. Este es el truco que le voy a decir. Cuando usted saque de freír, cuando esté freyendo con harina, no saque todo de la sartén porque el aceite se le quema. Siempre suele dejar algo que le sostenga el calor del aceite porque la harina se quema enseguida. Y a lo mejor no puede freír nada más. Y si fríe algo, pues no lo puede volver a usar. Muchas veces que usamos, que freímos grande cantidad de pollo, de lo que sea, de alimento. Y si lo vamos sacando, no podemos terminar de freír. Tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el aceite se quema. Pero es por eso, porque no se deja algo sosteniendo el calor. Así nosotros podemos seguir freyendo y terminar.
Ya ve cómo hemos puesto a freír los plátanos ahí. Y queda súper gustosito, súper gustoso en el aceite del pollo. Y aquí tienen su pica pollo. Que les aproveche. Y muchas gracias. Dios le bendiga. La palabra que le traigo hoy es segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Que dijo David: ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y le respondió su siervo Silva: Sí, hay uno en la tierra de Lodebar. Sabemos qué significa tierra de Lodebar. Una tierra de dolor, de tristeza. Y allí él estaba porque estaba corriéndole a sus enemigos a que lo encuentren. Pensaban, allí no lo van a encontrar. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros somos ese Mefibosé que nos encontramos postrado en una silla, sentado allí en la iglesia y no nos levantamos. El rey nos mandó a llamar y fue para algo. No se quede, usted vaya. Usted haga la obra del Señor, a lo que el Señor le indicó que haga. Él nos mandó a discipular, a evangelizar. No fue para que nos quedemos postrados. Deje de ser un Mefibosé. Usted atienda el llamado del rey. Amén.